llamo Evelyn Colón Legón. Soy nacida y criada en Nueva York. Mis padres, los dos, son de Puerto Rico. Thank you. So, next question would be, please share your connection to donation. La conexión que yo tengo con trasplantes de órganos es que yo recibí, gracias al Señor, un trasplante de hígado hace 12 años, 6 meses y 17 días, gracias al Señor. Thank you. Next question would be, how has your life changed or how has it been affected since your transplant? El cambio que yo he tenido en mi vida desde que me despierto en la mañana, el agradecimiento que siento, me da emoción por el agradecimiento que siento, la conexión que tengo con el universo, he cambiado enormemente, me siento agradecida cada día al despertar, agradezco más las cosas pequeñas, vamos a decir, poder levantarme y oler una rosa, mirar por una ventana y ver a un árbol, ver a mi familia, a mi esposo, a mis queridos hijos. El cambio ha sido, no tiene explicación. Como dije, el agradecimiento que siento, el cambio es enorme. Gracias. Thank you. All right, so the next question would be, say someone randomly walked up to you and asked you, what would be your favorite quote or motto that you live by? What would be your answer to that? Lo primero que digo, si alguien se me acerca y vamos a decir que me hace la pregunta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te levantas por la mañana? Bueno, lo primero es, gracias al Señor que me desperté. Y lo segundo es, si no es médico usted, no es enfermera, no trabaja en nada de medicina, por favor, sea un donante de órgano, porque usted puede salvar vidas sin ser médico, sin ser Dios, sin ser científico. Salve una vida, por favor, si lo puede hacer. Gracias. Thank you. And the next question, what would be your message to those who are unsure about registering to become a donor? El mensaje que le traigo a las personas que tienen duda de ser donantes de órganos, les suplico que por favor lo hagan, regístrense, solamente se demora unos minutos. El primer mito que tenemos, desafortunadamente nosotros, las minoridades, pensamos, ay, si somos donantes de órganos, nos van a dejar morir. Van a mirar a la licencia cuando vengan a un accidente o vengan al hospital y van a decir, ay, dejen que ella muera porque es donante de órganos para cogerle los órganos. Fíjense que no, caballero, no es cierto. Solamente las personas que pueden ser donantes es necesario, solamente tienen que morir actualmente en un hospital. No es personas que se mueren afuera de un hospital. Probablemente no podrán ser donantes de órganos si mueren afuera de un hospital. Por favor, sean donantes de órganos. Se lo pido y se lo suplico. Salven vida, que es lo debido. Awesome. Thank you for that. And lastly, our last question would be, August is National Minority Donor Awareness Month. Why do you think this celebration is important to reach out to multicultural communities? Es tan importante que nos unamos, especialmente la minoría, que hablemos uno con el otro y tratemos de entender que uno no puede sin el otro. Y desafortunadamente nosotros, y posiblemente lo haya dicho ya, las minoridades son las más que necesitan trasplantes, que necesitan órganos, y somos los menos que donamos, o sean los mitos, o sean las religiones, o sean que oímos las cosas que dice la gente. Le mando el mensaje, por favor, a todos nosotros, a todas las minoridades, unámenos juntos, que podemos salvar vidas si nos registramos para ser donantes de órganos. Gracias.